thank you ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene el agua que bebemos? ¿Cuál es el recorrido de ese agua que viene desde los manantiales hasta nuestros grifos? En la primavera silenciosa nos hemos hecho una pregunta. Esa pregunta: ¿de dónde viene el agua que bebemos? ¿Quieren saber más? No se vayan. ¡Comenzamos! Decía Vicente Huidobro en su Monumento al Mar: Este es el mar que se despierta como el llanto de un niño. El mar abriendo los ojos y buscando el sol con sus pequeñas manos temblorosas. El mar empujando las olas, sus olas que barajan los destinos. El agua es el elemento más importante para la vida. Es de importancia vital para el ser humano, así como para el resto de seres vivos y animales en el planeta Tierra. El 70% de la Tierra es agua y es curioso que también sea agua el 70% de nuestro cuerpo. El ser humano necesita muchísima agua potable para su existencia, pero apenas unos litros de agua serían necesarios para vivir. El caso es que nosotros, los seres humanos, tendemos a abusar de este rico elemento en perjuicio de nuestra propia especie. El agua potable es apenas un 1% de todo el agua existente, el 96% restante es agua salada que se encuentra en los mares y océanos y el 3% que falta es el agua que se encuentra en los polos en forma de hielo. La tierra está cada vez más caliente, la desertización está creciendo en zonas que antes gozaban de ríos y pantanos y la imposibilidad de poder cultivar y regar la tierra ...se está convirtiendo en el principal problema... ...de hambre a nivel mundial... ...el agua es el elemento más indispensable... ...en la vida en el planeta. El agua que consume la ciudad de Cádiz... ...viene de la Sierra de Cádiz... ...hay unos embalses que están situados... ...un embalse que está situado en la Sierra de Cádiz... ...el embalse se llama... ...Los Hurones... ...la gente confunde Los Hurones con Guadalcacín... El que tradicionalmente toda la vida ha dado agua a la ciudad de Cádiz es los hurones. Los hurones tienen una capacidad en el entorno de 130 hectómetros. Estómetros. Y ahora mismo, por cierto, estas lluvias han venido bien porque lo último que he entrado en internet estábamos en el 70%, ¿no? similar al año pasado, con lo cual no es mala noticia. Pero luego tenemos el, el pantano de, de Guadalcacín, que se encuentra aguas abajo de los Jurones. Ese pantano, Guadalcacín, que es el segundo más grande de Andalucía, uno de los más grandes de Andalucía, tiene 800 hectómetros cúbicos, eh, es para agua de riego. Pero en caso de necesidad, sí está conectado con las redes de agua que traen a la zona, a la zona gaditana, a la zona de la bahía. Es decir, que en caso de necesidad, de, de necesidad desde hace unos 15 años también se podría tomar agua del pantano de Guadalcacín. Pero el que nos da de bebé es los hurones. Pues mira, desde el pantano de los hurones hasta una arqueta de rotura que se llama La Peruela, va por una galería. Esa, esa, esa arqueta está situada a la altura de más o menos de San José del Valle. Va en una galería. En esa peruela también se conectaría, en caso de necesidad, la conducción que vendría de Guadalcacín. A partir de ahí va con impulsión. En el caso de Cádiz, si nos centramos en el eje que da abastecimiento a la ciudad de Cádiz, pasa por una estación de tratamiento de agua, es decir, donde se clora y se vuelve a reimpulsar, que está situado en, se llama la, la estación de, la ETAP, estación de tratamiento de agua. De El Montañés. Eso está en la carretera de, de San Fernando a Paterna. Desde El Montañés se bombea de nuevo, rodeando la ciudad de San Fernando, hasta los depósitos que hay a la entrada de Cádiz. Cádiz terminal. Tenemos una sola tubería desde San Fernando que da agua a la ciudad de Cádiz. Una de las intenciones que estamos hablando con el consorcio es la necesidad de garantizar una segunda conducción de agua a la ciudad de Cali. Claro, por pues si pasara algo, ¿no? Una rotura. Exactamente, pues si hay cualquier incidencia en esa tubería, ten en cuenta que ahora mismo ya está eh, condicionado por el, la doble vía del ferrocarril y la autovía y las condiciones de trabajo y la antigüedad de la tubería nos hace que empecemos a, 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 necesidad, a, a necesitar y a pedir esa segunda construcción. ¿Sabían que más de 1.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable? En total tenemos un almacenamiento de 54.000 metros cúbicos que están en esos depósitos almacenados eh, que, que se ve a la, entrando en Cádiz desde San Fernando a la derecha. Hasta ahí estamos hablando de lo que es agua en alta. Eh, nosotros distinguimos lo que es agua en alta, que es la que viene de los pantanos hasta que llega a la entrada de las ciudades y luego la distribución, lo que se llama recen baja. La recen alta no es, comp es competencia indirecta de Aguas de Cádiz, es decir, todo está consorciada con 17 ayuntamientos de la provincia de Cádiz, de todos los que nos abastecemos del pantano de los Hurones. Y la competencia de ese consorcio es el consorcio de agua de la zona gaditana. El agua a más de un millón de habitantes en alta es competencia del consorcio de agua de la zona gaitana. Estamos en el comité directivo del consorcio, estamos en las decisiones, pero la responsabilidad, el mantenimiento de esa tubería, el, el clorar, eso corresponde al consorcio de agua de la zona gaitana. A partir de los depósitos de agua es competencia de Agua de Cádiz, que Agua de Cádiz es una empresa. Es una sociedad anónima, pero es una empresa municipal, 100% del Ayuntamiento de Cádiz, con lo cual podemos decir que somos una empresa pública y que nuestro objeto social es eh, encargarnos de la distribución de agua, el saneamiento y la depuración, que también lo llevamos compartida con la ciudad de San Fernando. El agua se clora en la estación del montañé, se vuelve a clorar, se miran las necesidades en los depósitos uh -huh. y a partir de ahí se inyecta en todas las redes de distribución, que es competencia municipal ya, encomendada a aguas de Cádiz. El ciclo del agua, eh, no, eso estamos hablando, el agua desde su origen hasta que llega a tu casa. Hay ah. que distinguir el, el agua en alta, que es la que lleva el consorcio de agua de la zona gaitana, y el agua en baja. El ciclo del agua lo podemos entender más como eh, lo que es eh, el, el agua, el saneamiento y la depuración, el ciclo integral del agua, que sí es competencia de Agua de Cádiz. Y hablando de contaminación, ¿sabían que con tan solo 4 litros de gasolina se pueden contaminar 2,8 millones de litros de agua? La, la, la distribución del agua es, eh, tenemos varias arterias. Mmm, por condiciones técnicas, vamos cerrando en anillo de tal forma que, si tenemos una avería, siempre tenga servicio por otro lado. Eh, la presión de ese agua, en el caso de Cádiz, no es necesario darle más presión una vez que sale de los depósitos de agua. Y tenemos del orden de, 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 20, de 180 kilómetros de, de redes desde un diámetro de 100 milímetros hasta 800 milímetros de agua. Antes Jesús has comentado que a la entrada de Cádiz hay tres depósitos sí. que son para almacenamiento del agua para en caso para regular el, el consumo de la ciudad. ...es decir, eh, tienen una doble misión regulación de las necesidades que fluctúan a lo largo del día y y almacenamiento en caso de que haya que las hay alguna rotura en esa eh, conducciones en alta que, la, que, que de vez en cuando, no es muy frecuente, pero existe. Hace poco ha habido una altura de San Fernando. Ten en cuenta que cualquier rotura en todo este trayecto a la ciudad de Cádiz la afecta siempre porque somos terminal. Y claro. sí, una, una rotura en, en San José del Valle nos afecta. Ah, la red no. en alta es muy importante. El trabajo que realiza el Consorcio de Agua de la Zona de Gitana es muy importante. Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es distribuir, dar presión hasta que llega a las casas. Pero luego ese agua hay que recogerla y no verterla de cualquier forma y en cualquier lugar. Estamos rodeados de mar, pues puedo verte a la bella o puedo verte al Atlántico. No, ese agua la recogemos y es lo que conforma lo que es el sanamiento. de la ciudad de Cádiz. Ajá. Sanamiento hay dos tipos. El unitario, la ciudad de Cádiz. Es una ciudad antigua, incluso hay galerías romanas todavía que algunas condiciones van, discurren por ella Y es unitario, es un sistema unitario. Es decir, el agua fecal y el agua de lluvia van por el mismo sitio. En el Cádiz exterior, prácticamente al 100%, hay pequeña injerencia, que en eso seguimos trabajando, eh, hay unas redes pluviales que recogen las aguas de lluvia y unas redes fecales que recoge las aguas procedentes de las viviendas, las aguas sucias. Esas aguas son bombeadas, que ahora también podemos hablar de eso porque la gente desconoce que una ciudad es plana. Para llegar a la depuradora, la ciudad de Cádiz tiene 13 estaciones de elevación. 13 estaciones de elevación, algunas muy potentes. Hay ciudades que por su orografía... A lo mejor no necesitan ninguna, o una o dos. La ciudad de Cádiz, a ser tan plana, necesitamos que se vaya sobre elevando para llegar a su destino. Eh, nosotros tenemos dentro de la ciudad de Cádiz una, una estación que es donde se concentran prácticamente el 95% de las aguas de la ciudad, que se llama La Martona, que está situada a la altura del estadio, en Juan de Dios Molina. Eh, de ahí se bombea a una estación de bombeo que tenemos en Cortadura, al lado de los depósitos de agua, y esa estación es la que ya recoge algo de la zona franca, por eso he dicho el 95%, ese 5% es de un sector de la zona franca, se bombea ya a la estación depuradora que es mancomunada con el Ayuntamiento de San Fernando. Y ahí se hace los tratamientos para que el agua se vierta al Atlántico en condiciones idóneas para no hacer daño al medio ambiente. ¿Sabían que el agua es la única sustancia en la naturaleza que puede conservarse en forma sólida, líquida y gaseosa? La calidad de nuestra agua, eh, vamos a ver, la, la, las aguas de abastecimiento a todas las ciudades son aguas muy controladas, muy controladas por una normativa, normativa europea, una normativa nacional y una normativa de la Junta de Andalucía. Y pasamos diferentes controles. O sea, eh, lo mismo que vemos y cada vez más anuncios que están a favor y vendiéndonos el agua embotellada, nosotros también creemos que es justo que vendamos las bondades del agua del grifo. Y el agua del grifo es, es un agua, en primer lugar, sana. Es un agua controlada. Es un agua que pasa periódicamente, periódicos controles que adentramos, los, los periódicos controles que tenemos de esas aguas. Es, es un agua que medioambientalmente es inigualable porque no genera residuos. No genera residuos en su transporte ni en su fabricación eh, eh, de, de, del envase, eh, eh, ya sea de vidrio o ya sea de plástico. No te voy a hablar del plástico. Yo creo que nosotros veremos... Veremos de alguna forma la eliminación, la prohibición de los envases de plástico porque es una cosa tremenda. Eh, eh, lo de... Y es más barata, es del orden de 200 veces, entre 200 y 250 veces más barata que el agua embotellada. Y es de calidad porque reúne, primero es un agua, eh, el agua nuestra, hay diferentes, cada ciudad, depende de donde esté ubicado el pantano, si es una piedra granítica, si es una piedra, en nuestro caso es una piedra caliza, y es que el agua tiene mucho, mucho cal, tiene sus ventajas y tiene sus, convenientes, y sus inconvenientes, pero el, el, el porcentaje de cal está dentro de los parámetros que se marcan en la normativa sanitaria. Nosotros, nosotros tenemos varios controles de de ese tipo de agua. Yendo de mayor a menor, tenemos un, un análisis que se llama un análisis completo, que tiene una serie de parámetros muy complejos, desde físico-químico, químico, eh, químico mmm, microbiológico... Eso estamos obligados a hacerlo. Cada vez que pasa de gestor del agua, o sea, a las salidas de los depósitos del agua, a la, sal, a la salida de la estación de tratamiento de agua del Montañé, que lo hace la zona Frank, la, el consorcio de la zona gaditana, y luego se hacen eh, cuatro, cuatro veces el año, cuatro análisis. Luego tenemos uno muy similar, que hay algún parámetro complicado que, que se hace con menor... que son lo que se le llaman los análisis completos. Los análisis completos se hacen del orden, del orden no, eh, eh, 36 al año, es decir, tres al mes. Luego tenemos los organoeléctricos que se hacen dos, al menos dos por semana, que son los organoeléctricos, es control de color, olor y sabor, y cloro. Color, olor, sabor y cloro es el eléctrico que se hace eh, tres veces a la semana. Y luego eh, tenemos también que podemos hablar del control del cloro que se hace todos los días, varias veces, tanto mecánicamente como. Eh, el eh, sistema controlado mecánicamente uh -huh. y eh, tenemos también lo que es el grifo del consumidor si sí, cualquier ciudadano tenemos la obligación es un control de la sanidad municipal con la Junta de Andalucía de controlar el agua del grifo si un ciudadano tiene dudas porque sus conducciones son de plomo porque le llega al mal estado porque tiene alguna sospecha que se dirija a nosotros que tenemos lo que periódicamente llamamos Control del agua del consumidor, que se hace dentro de la casa. Para todos estos controles, nosotros tenemos 18 puntos de toma de muestra distribuidos a lo largo de la ciudad. Y luego los excepcionales, ante cualquier posible incidencia, están los controles que nos escatimamos, que le llamamos los controles extraordinarios, que, se, que también se hacen periódicamente. Lo único que sí tendría que ver, esperemos que no llegue, es que si entráramos en régimen de sequía, estamos hablando de otra cosa. Lógicamente, si los pantanos reducen mucho su nivel, pues los controles son mayores y posiblemente, pero no es el caso y además tampoco hay que ser tremendistas. Sí hay que preocuparse por el uso del agua, el agua del grifo, el, el agua del grifo no, el agua. Yo uso siempre una frase que, que hay gente que dice: Yo en Chiclana tengo. Y usted, no hay más agua que la que llueve. Y si no hay agua, no hay, no, no, hay no hay lluvia, no hay agua. No hay más agua que la que llueve. Como me decía un profesor, si con esa frase usted sabe más hidrogeología que el 95%, esa frase bien empleada, que el 95% de los españoles. Si no llueve, no hay agua. Sí. Y que el agua es un bien común, escaso, y que tenemos que cuidarla, que tenemos que mimarla, que tenemos que utilizarla bien, que tenemos que seguir... Los ejemplos que nos ponen a los niños en la escuela y a los mayores, que nosotros también tenemos eh, campañas de difusión del buen uso del agua. ¿Sabían que el 90% de los recursos disponibles de agua dulce se encuentran en la Antártida? Es más, luego verás que hicimos una campaña dentro de la campaña Progrifo, regalamos unas botellitas que la gente lo solicita porque quedó muy satisfecho con un diseño que, por cierto, ganó uno de Cádiz. Y, para que, eh, las antiguas botellas de gaseosa, para que lo guarden en la nevera, y luego también una, una, un decantador para, que, para la hostelería, porque también tenemos que perder, eh, hay hosteleros que dicen, es que es un ingreso, oiga, eh, 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 el servir agua del grifo también en el restaurante no va en contra del negocio de nadie. Va en contra, o por lo menos que si alguien lo pida se le pueda Esa normativa está en tramitación en la Junta de Andalucía y llegará. La verdad es que la mayoría de los hosteleros si contribuyen a un ciudadano que pide agua del grifo, pues se le sirva de agua del grifo. Y para eso empleamos también unos decantadores que, que ya lo conoceréis, que se ha repartido también a la hostelería. En, en primer lugar, no genera residuos. El agua, el agua del grifo no genera residuos. Eh, el. el el, el agua embotellada va en plástico o va en cristales. Lo del plástico es tremendo, como hemos dicho antes, veremos su eliminación. No genera, uh, no genera uh, combustible, no cuesta el transporte, o prácticamente no cuesta. Alguien me puede decir por las bombas, eso es residual, porque el agua embotellada va en camiones, nosotros no la incomodidad de llevártelo a tu casa nosotros te lo llevamos hasta el último rincón de tu casa hasta donde tengas tú la terracita para regar tus macetas o donde tengas tú la cocina o el, o el lavadero o el cuarto de baño es más barata como habíamos dicho antes 200. yo lo que lo que te quería comentar yo, yo la prueba de algo es decir cuánto te crees que un ciudadano se cueste, cueste, le cuesta si consume agua del grifo, el consumo de agua de beber. No estoy hablando el agua de uso lavadero, eh, cocina y, y limpieza y cosas de estas. O ducha, aseo. El agua de beber, un ciudadano raro es el que gastaría más de dos euros al año, porque si empleamos el parámetro de 2 litros, dos litros al día. Por 365 litros no llega no a 800 litros año, un metro cúbico. Y un metro cúbico cuesta en este país entre 1.80 y 2.30, en el entorno a los 2 euros. ¿Y cuánto cuesta el agua embotellada? Estaríamos hablando que para una economía de la familiar y en función del número de miembros. Pues que hagan cuenta. Yo creo que más que consejo eh, es el concepto de que el agua es un bien escaso, cada vez más, cada vez somos más y cada vez llueve menos, ¿no? y que eh, tenemos que, eh, nuestro comportamiento tiene que ser coherente con estos dos principios. Y a partir de ahí, cada uno ya sabemos que tenemos que cerrar el grifo, que procuremos ducharnos en vez de bañarnos, que la ducha seamos rápido y que bueno te puedes relajar también pero pero que no sea lo habitual que cortes el grifo mientras te jabonas que, que la lavadora la pongas con no sé cuánto que pongas difusores que nosotros también en las campañas escolares lo defendemos difusores en la salida de los aguas que lo que te hace es te, te mezcla eh, aire con lo cual el efecto para lavarte las manos es el mismo pero estás consumiendo bastante menos agua pero sobre todo que se queden con el concepto porque si sabes el porqué... Aplicará en tus conductas cotidianas eh, con más cariño y con más eh, intensidad y con más preocupación el, el, el cuidado de un bien que repito es escaso y que cada día somos más y hay menos. ¿Somos conscientes de la importancia del agua? El agua limpia los riñones de sustancias tóxicas, aporta humedad a la boca y a los ojos, mantiene la temperatura del cuerpo, transporta a través de la sangre oxígeno y alimento. Por favor, cuidemos de ella, que no es otra cosa que cuidar de nosotros mismos. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.